De los creadores de... ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Llega. Cuando llego a la casa de Manuela, mi vida, ¿ya comiste? Y yo le digo, no serás mucha molestia. Pase usted. Después usted. Ah. Hey, gente, yo les voy a decir una cosa antes que nada. Yo, la verdad, calvo ya me estoy acostumbrando. Me voy a seguir calviando. Cuando medio me crezca el pelo, me voy a volver a calviar. Me gusta verme feo, weón. Entonces vamos a darle, muchachos. Vamos a buscar escuadras con la camisa de la F. Vamos a generar código de escuadra y vamos a ver qué procede. Yo siento que mis seguidores no van a entrar con el código si no tienen la puta camisa de la F. Yo sé que hoy lo vamos a hacer real fácil. Los seguidores en corto. Bueno, ahí está el código de escuadra. Esperemos a ver. A ver, código de escuadra. Muchachos, vamos a portarnos serios, ¿listo? Vamos a empezar a portarnos serios, a portarnos como personas civilizadas, personas que no van a entrar aquí poniéndose ropas que nada que ver. Vamos a buscar gente con la camisa de la F fácilmente. Pero hay retrasados mentales como Fernando que van a empezar a ingresar de mierda. Mano, sería una belleza. O sea, sería una belleza poder encontrar una escuadra con la camisa de la F fácilmente. Sería una belleza. Unos minutos más tarde. Vea, el Jacker. Más hacker que tres. Vamos a inspeccionarla a ver cuánto tiene el porcentaje de la cabeza. Puros archiveros. Es que puros archiveros de los de Brasil. Vamos a ver. Puro Brasil. A ver. No, qué buen porcentaje a la cabeza, bro. El hacker. Pues lo que compraste está re malo. 26% en la cabeza. Qué hijo de puta el manco. A lo bien. Usted la única suerte que ha tenido en su vida es entrar a esta escuadra con ese código. A lo bien. Y voy a putar el manco, mano. Ey, por favor, no entren. No vamos a empezar con... Yo, la verdad, hoy vengo con buenos ánimos, parce. Hoy no vengo con las ganas de insultar a nadie. No quiero ser tóxico, parce. 12 segundos después. ¡Cállese a la verga! ¿Cómo te llamas, bro? ¿Cómo te llamas en el juego? ¡Cállese a la verga! ¡Pela la verga! ¿Cómo te llamas en el juego, manito? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te quiero regalar unos diamantes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, bro? Tu mamá en cuatro. ¿Cómo te llamas? Bueno, ahí quedó la ID. Se le viene un reembolso de 5,000 diamantes, pero el no, le va a meter 10,000 diamantes. Si ven, gente, que yo quiero ser una persona tranquila. Un niño rata juega Roblox, me acaba de insultar y yo no le puse atención. Si ven que estoy tranquilo, estoy tranquilo. 5 minutos después. A ver, ¿sabe quién está calva? La puta de su madre está calva. Es así, la gran perra de su madre. La tiene calva arriba y abajo. A esa perra porque la mandé a depilar con cera. A ver, ¿quién es el que estaba hablando ahí tirándome mierda? ¿Sael o el boy jueputa este de los 15,000 puntos? ¿Ah? El gran maestro, papi, el gran maestro. ¿Qué pasa? El gran estúpido, usted es un gran estúpido. Un gran tonto, un gran campero. Vamos a verle de porcentaje a la cabeza. ¡Uy, qué asco, parce! ¡Gran papel, hijo de puta! ¡Puto gran papel! ¿Qué? No tenés ni tendrá chimbo de estar jugando sentado Free Fire campeando con una perra. 29% a la cabeza. Mire a ver si pega un rojo. Puto manco de mierda. Papi, un gran maestro, alguien que se pare duro, que pegue todo rojo. No está mierdas como ustedes, weón, camperos y hueputas. ¿Qué hueputa el campero tan idiota, mano? Es más, lo va a mandar a hackear esa piroba cuenta y lo va a mandar a meter 30 archivos que le van a hacer bañar de por vida el teléfono y el internet y hasta toda su familia. Y a la perra de tu mamá se puede ir a acostar a dormir. Puto gran maestro y hueputa, te va a mandar a cortar el internet porque sos un niño rata mal parido. Puto estúpido de mierda. Uy, mano, qué puto asco, mano. Ese marica ni se escuchaba, weón. Mano, Larry viene todo soplado a ser directo, gente. Mano, pero es que me sacan la raya, weón. Yo vine tranquilo, mano. 12 segundos después. A ver, como comen en cuatro, esa puta de Manuela, esa malparía, esa paisita que la puta. Listo, bueno. Ese marica, qué putas. Vea, le voy a sacar la idea a esta gonorrea. Listo.
Y no me pregunten qué voy a hacer con ese ID. Cuando esa gonorrea aparezca muerto, picado, desintegrado por ahí, lleno de ácido y lo echamos en un sifón, no vayan a decir nada. ¿Listo? Sigamos. Mr. Sin, ¡ay, perra, hijo de puta! ¡Ay, perro de puta! ¡Ay, te voy a insultar, pero estoy muy contento de que estoy con vos! ¡Perro, hijo de puta! ¡Ay, sí, andate pa' tu puta casa hoy, hijo de puta! Ese marica entró ahí, es que... ¡Ay, no! ¡Pero Goofy! ¡Ay, no! ¡Ay, mano! ¡Venga, este man cómo hace para ingresar tantas veces! Yo no me piro, mano. Uy, qué hijo de puta, mano. Ha ingresado tres veces la gonorrea esta. Hable pues, piro. Venga, le digo algo. Yo escucho que usted tiene el micrófono prendido. Si se siente tan valiente de insultar a mi novia y no insultarme a mí, ¿por qué no habla? ¿Por qué no habla? ¿Ah? ¿Por qué no habla? ¡Hable, perro hijo de puta! ¡Habla pues! Que te reconozco la hoy, te mando a picar. Y mando a la perra de tu hermana, la perra de tu mamá y al perro de tu papá. Los mando a picar a todos esos perros también. Nari, ¿no muteate eso? A ver. ¿Quién está hablando ahí? Mira ese marica medio raro, mano. Escúchalo. ¡Te cagaste, pedo de puto! ¡Te cagaste, pedo de puto! ¡Te cagaste, pedo de puto! ¡Eres el malo de pito! ¡Eres el malo de pito! ¡Pelado, cagón! Mano, ese marica me te sacó el malo. ¡Eres el malo de pito, gordo puto! ¡A mí 18 y tú, pelado de pa! ¡Piénmelo! ¡A mí 18 y tú, padre! ¡Chuquimón, papi! ¡Chuquimón, papi! ¡Lo quiero jugar de todo el tiempo! Uy, esa marica está muy perico, mano. Uy, ¿usted cuántas drogas consumió en el día? ¿O cuántos días consumió en drogas? Diga a ver, hijo de puta, drogadito de mierda. Uy, mano, uy, pa. Consulte un médico, pa. Vea, venga, le digo algo. Oye, no consuma eso, pa. Está químico, mano. Usted está muy químico, pa. Lo bien. Usted está muy químico, mano. Le va a dar una sobredosis. Le va a dar una sobredosis, huevón. Cálmese. Le va a dar una sobredosis, parce, a lo bien. Le va a dar una sobredosis. Me voy. Eso, andate pa' la puta mierda y seguite drogando, puta mierda. Uy, mano, ese marica sí era el peor, weón. Ese marica ahí está, uy, venga. Está muy loco. Estaba re loco, mano. Ese marica sí estaba re loco, gente. Pero loco. Ese marica estaba re loco. Ese fijo se muere hoy de una sobredosis. Re loco. Se muere de una sobredosis hoy, por ley. Se muere de una sobredosis. Hoy le da algo a esa gonorrea. Gonorrea, mano. Uy, mano. Vea.
Ay, esa perra hijueputa de Manuela, mirando que la encuentro. Esa perra hijueputa, hombre. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Esa es mucha la perra hijueputa. Me va a sacar de marica. Mano, venga, le digo algo, venga, le digo algo, venga, le digo algo. Usted ganoso de comérsela. Usted ganoso. ¿Qué es la perra hijueputa, Karek? Ganoso, el ganoso, el ganoso. El ganoso, el ganoso. El ganoso de estar con ella. A ver. Ah, gonorrea, parce. Esa camisa perra, de la F no la muestra. Una perra. Vea, vea. Perra. Vea, todos los que están. Vea. El que insultó de primero a Manuela, de ahí para allá, van a todos a entrar a insultar a Manuela. No, no son originales, weón. No, o sea, una sola persona que llegó a insultar a Manuela y ahora todos quieren hacer lo mismo. Sean originales, un poquitico originales, weón.